Ahora sí, banda, bienvenidos al capítulo 5 del Spider-Man. Nos quedamos en que vamos a ver un astillero o algo así del Fisk. Entendido, jefe. Chale, ya no me acuerdo cómo se juega. Los demons no tocarán nada. ¡Escuchen! Los demons están atacando nuestros escondites. Ya perdidos esta noche. El jefe puede estar encerrado, pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando Águila 2, ¿estás? Chumón. Todos reportándose, atentos. ¿Qué escondites buscan los demons? Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. No lo quiero en las manos de Fisk ni en las de los demons. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. Siguen hablando de equipo. ¿Qué almacena Fisk en ese sitio? Parecerá ya hay otro güey. Creo que podría saltar. No, no pude. A ver, vamos a ver aquí pegaditos a la pader. Listo. Así sí. Ay, me confundo con el Batman. Ese francotirador tiene un guardia. Tendré que separarlos. No, oye, ¿quién está ahí? ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Abra fuego! Shh. No hagas ruido, chavo. Creo que no se pusieron alertas. Ah, no, a huevo. ¿Estás seguro? Ahí está. Creo que el que seguro es el de hasta allá. Podría... Nada más tengo dos de estos. Eléctrica... Creo que era así. Oye, vámonos. Casi la cago. Todo porque se me olvidó cómo lanzar telarañas. A ver, es esta. Y vamos a ponerla aquí. Jajaja, huevo. Vente para acá. Ahí quedó. Tienes razón, pero no tienes pruebas. ¿Qué tan peligroso es ir por este güey? A ver, ¿dónde puedo disparar para que se distraigan? Retaguardia. Ah, lo pude agarrar, ni me di cuenta. A mimir. ¿Dónde más? Ya los vi.
hay alguien aquí. Deseará no estarlo. Spider-Man lo hizo. Pagar por ello. Huevo. Otro a la bolsa. Creo que nada más queda este. Último error. Bueno, ya nada más quedaba este. Ay, Chicalipe, a huevo quiere que la acaricie. Listo. Ah, pinche vato, yo todo silencioso y ese güey entra todo ruidoso. Antes no le dijeron, haz más ruido, cabrón. Cabrón. ¿Sabes que no podemos tener? Ah, sí, es el Davis. Entrando a estos sitios de forma ilegal. Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Bueno. Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. El David. ¿Y tú eres? Ah. Es una broma. Mi hijo te admira mucho. ¿Y esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papeleo extra. ¡Osh! Muy bien. Hallaré otra entrada. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira, hay otra. Herido, pero no soy Spider-Man. Ay, me caí. Ah, sí nado. Yo creí que no. Supongo que va a tener que ser por aquí arriba. A huevo. Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? Jeff, ¿estás ahí? ¡Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok! Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? ¿Simón? ¡Sí, lo tengo! Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Había pensado en telarañas eléctricas. Esta es la prueba de campo perfecta. No te muevas. Ah, sí, se sobrecargó. Me gusta la telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? Me recuerdas a mi hijo. Desmontó la tele cuando tenía 5 años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. ¿Los que se roban? Algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Pues eso se ve medio... Como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. A ver ahora esta. Creo que es así. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si Charlie. Hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. No. Mira que hay una. Bingo. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. Búscale, chavo. Tú eres el que le sabe. Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo.
Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. ¿El perro va a saltar? Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. Buen punto. Así es, Giovanni. La forzaré. Todos sabemos eso. ¿Encuentras la caja de conexión? Sí, lo tengo. Tu, ya. A ver. Tengo una. Pero dale, weón. Ahí está. Excelente. Genial, lo hiciste. Ábrele. Y tenemos. ¿Dorgas? Mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Chale. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Ajá. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Sí, güey, es hasta... electricista. Ah, no lo puedo dar desde aquí. Libre. Listo. Correcto, Jeff. Una trampilla. Pura ingeniería. Estupendo. Aquí. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Vamos poquito. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Alcalá. Calliope, me das mucho calor. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar, espera. Pásale, pásale. ¿Qué fue eso? Uy, se va a caer. Ah, no. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a demons. ¡La bóveda! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Córrele, chavo, córrele! ¡Rayos! Los demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Pero si hay armas, ¿no? La puerta trasera. Ve si la encuentras. O sea que hay una puerta. Tenían prisa, tomaron lo que pudieron. Hay cajas vacías. Parece que se llevaron las que no limpiaron. ¡Allí! ¡Volaron los cerrojos para entrar! ¡Ay, su madre! ¡Demons! ¡Uy, una bazooka! Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. ¡Vamos! ¡Por ellos! Oh, hijo de su madre. A eso me refería. Trato de hacer mi parte. Disparando, aléjate. Oh, su máquina. Oh, no mames, me mataron. Todo güey. Creo que es la segunda muerte del juego. La primera creo que fue porque me caí. Algo así. El chiste es que no fue por maleta, sino fue por descuidado. ¡Gracias!
¡Lo necesitaba! ¡Justo en el momento! ¡Ole! No, ese güey le están disparando. Ahí te va, perro. ¡Apuntando! Así es, Giovanni. Gigi. ¡Ole! ¡Disparando! ¡Aléjate! Necesito esa granada. Uy, qué maestría. ¿Cómo 52? Listo. ¡Alto! Ah, perro, este güey es ruto. ¿Estás bien? ¡Yo te alcanzo! Órale, va. Camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla. Ah, qué güey. Písale, písale, Speedy. No mames, le adelanté tanto al camión que me... España, me invalidaron el movimiento. Estoy atrapado. ¿Cómo está? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. Hago lo que puedo, pero tal vez no pueda ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Oh, nomás ese me dio de lleno. Si sigue así dispararán a la gente. Debo acercarme. Hola, listo. ¿Hay lugar para uno más? Es tu parada. ¡Ah, qué profesional! ¡Sopas! ¡Uy! Apenas se salvó el camión. ¡Genial! ¿La línea 3 decide pasar a tiempo? Chale. Ah, no mal. David se lanzó. Ah, bueno, está vivo. Chale. Lo balacearon. Ah, no, está bien. Bueno, relativamente bien. Acaba de chocar un carro. Identificamos al oficial como Jefferson Davis,
Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. Pues entre comillas también, ¿Qué pasó, Eric Eduardo? Pásale, tome su sillita y disfrute su stream. Oh, yeah. Con que te gusta, Eric. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Ah, bueno. Es buena. Qué fácil fue de convencer a ese güey. Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Viaja rápido. Y la pantalla de carga en el metro. Esas eran las chidas aquí. Ahí está. Ay, qué cagado. Buenas noches, ya llegué a mi casita. Chale, me cambiaron la chapa. Por favor. Chales. Lo embargaron. Residuos Empire, habla Eddie. Sí, hola. Intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mi... ¿Número del basurero? Sí, espere. Ruta 33, el camión ya terminó su recorrido. Si estas cosas no están, lo sentimos. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme dónde está el camión? Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery Grand. Bien, gracias, Eddie. Chale. Estacionamiento municipal, Bowery y Grand. Hay que ir por las cosas que embargaron. No me interesa si pierdo todo lo demás, pero debo encontrar mi USB. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una memoria USB entre 30 toneladas de basura? Chale. Y eso si no la trituraron o la aplastaron. Hay años de investigación en esa USB. Todo mi trabajo desde preparatoria. ¿En una USB? Pues que guarda en megas o qué. Yo ahorita tengo que creo que 50 videos y ya se llenaron casi 20 gigas. ¿Hola? Claro, está cerrado. No vaya a ser que alguien se robe la basura. Tal vez hay otro modo de entrar. No es un allanamiento de morada si no allanas nada, ¿cierto? Bien, no entres en pánico. Tal vez no hayan tirado la basura. Niente. Brr. Bueno, hora del pánico. Chales. Residuos Empire, habla Eddie. Perdona, ¿el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo. Significa que debe estar en el barrio chino. Genial, voy para allá ahora. Oye, no es seguro. Pero a veces los chicos pasan por pizza antes de terminar. ¿En serio? Revisaré las pizzerías. ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares. ¿Jerry's? No, eso es al norte. Digo, Jerry's original. Oh, cierto. No, creo que empezaba con L. ¿Larry's? Está en el lado este. ¿Líos? Líos, sí. Esa puede ser. Dios, amo comer en Líos. Te compraré un pie. Te lo debo. No te preocupes. Ojalá encuentres lo que buscas. Debe ser uno de los camiones cercanos. No, chale, creo que no. Las cosas no están.
Debe haber otro camión por aquí. No hay señales de mis cosas, pero este es un olor peculiar. Eddie, eres mi esperanza. Tampoco estuvo ahí, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el meeting de Osborne. Si tu camión estaba en la ruta 35, deben estar incinerando la basura justo ahora. ¿Incinerador? Chale. Cerca del puente de Manhattan. Apresúrate. Este Spider-Man sí sufre. Lo embargan. No tiene novia. Su tía muere. El tío también. Su ídolo se hizo malo. Ahí está el incinerador. Ojalá no sea muy tarde. Oh, oh, creo que hay problemas. ¡Ayuda! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué tranza, banda? Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días. Tal vez haya más en camino. Estaré atento. Oye, ¿te importa si busco algunos artículos personales? Claro, hazlo. Debo presentar un informe de incidente. Ahí hay algo. Tengo que... Creo que ya está. Ahí están sus cosas. Claro que esté aquí, por favor. Sí. Espero que aún sirva. Ah, perro, lo conectó a su traje. Al parecer todo está aquí. Mira, un viejo prototipo para un accesorio. Luce genial. ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione. Miren, es ese tipo que se cree Spider-Man. Oh, oh. ¡Acábenlo! ¡Oye, basta! ¡Cálmate! Ya me acordé, tenía que lanzarlos a las paredes. Sí, ajá. ¡Ole! Bueno, está bien. Esta noche no salió como lo esperaba. ¿Dónde dormiré? Le pediré asilo a MJ. Chale. Bien, ¿qué le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón? Veamos. Hola, MJ, soy Peter. ¿Será posible que pueda quedarme a dormir? ¡Ay, qué formal! Doctor DTR Luis, bienvenido, carnal. Pásale, pásale a su stream. Tome su sillita, su agüita y disfrute del stream. Hola, MJ. Hoy tenemos té mal hecho. Bueno, eso es patético. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Estamos jugando el Spider-Man en modo difícil. No está tan difícil. Creo que lo único raro es que... Bueno, el único cambio es que bajan más vida los enemigos. ¿No, Calioca? No. Tengo un mensaje. Parece que acaban de publicar la historia de MJ. Qué buena onda. A buscar otro lugar para dormir. Parece que su trabajo la mantiene ocupada. Chal. Si Harry estuviera en la ciudad, me quedaría con él. Ah, perro, vive al lado del Central Park.
No sé si eso sea bueno o malo. De voz, pero el número está bloqueado. Hola, Spider. ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Creo que conozco esa voz. ¿Felicia Hardy? Mmm, qué chico. ¿Qué chico? Black Cat, no me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Tengo que seguir buscando. Ah, caray, una persona. Tiene que haber alguna pista. Una ventana. Ah. Sí. Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Lo bueno es que tengo... Oye, ya Yuri, el traje. Aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo. ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez. Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí. Claro. Listo. Bueno, por lo menos ya desbloqueé otra zona. Hola, May. Ya es tarde. ¿Todo bien? Creí que nos veríamos hoy para cenar. No, claro. Lo siento, lo olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos del laboratorio. Oh, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. Chales. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero ¿hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto. Usa el sofá de mi oficina. Gracias, May. Ah, qué triste. El Spider-Man con un traje mamalón, siendo una riata. Buen pedo, ayudando todo lo que encuentra. Tiene que dormir en el sillón de su tía. Y ni siquiera de su casa, de su trabajo. Creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Dame algo de tiempo. Tal vez vivamos para inventar otro día. Domito Otto Octavius. Qué buenas noticias. Espero que su plan funcione. Pega dos. Un consejo. Si no eres bueno para entrar a la fuerza, no deberías hacerlo. Entonces puede que ya recuperemos trabajo.